entre majitas. Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. Aquí estamos José Luis Callejo y hoy damos la bienvenida a nuestra compañera Charo Ibáñez. Muy buenos días, Charo. Buenos días, bien que aunque te incorpores ahora, efectivamente siempre estás trasteando, como dije. Y damos buena fe que luego aparece en las redes sociales reflejado. Efectivamente. Mes de julio, verano, pero arrancado. También un mes muy conocido por las rebajas, época de rebajas. Sí. Y desde el Corte Inglés ya están inmersos en esas rebajas en las que podemos encontrar hasta 20.000 marcas al 50% de descuento. Efectivamente, estamos viendo ese fantástico spot que ya visualizábamos, veíamos en todos los medios de comunicación nacionales el pasado viernes día 29, que adelantándose efectivamente al periodo habitual, que suele ser el primero, el 1 de julio, bueno, pues el Corte Inglés lanzaba. La cadena española lo que ha hecho ha sido volver a apostar por ese lema, vamos, y... El dúo español del anterior, además son unos anuncios que siempre ese ritmillo, esas canciones se nos meten en la cabeza. El último era un dúo español, el dúo español Reiko que estuvimos hablando y ahora es un DJ británico, el encargado de dar música. Efectivamente, lleno de color, como decimos, el spot y sobre todo muy sugerente para disfrutarlo hasta finales del próximo mes de agosto, es decir, tenemos por delante dos meses completos de muy muy interesantes descuentos, rebajas y además también promociones, porque existe también una promoción, hablaremos en su momento, bueno, pues buscar en la bolsa efectivamente regalos, esas tarjetas de 100 euros que han escondido, bueno, pues para hacer mucho más llevadero y más atractiva esas compras, ¿no? A ver si conseguimos que un día nuestra amiga Elena Botín, que ha tenido un fin de semana muy agitado, venga a contárnoslo todo de primera mano, porque como ya decíamos la semana pasada, el Corte Inglés lo descansa y aunque estemos en verano, efectivamente, también tiene muchas actividades. Así que la semana que viene vamos a pedirle a ver si nos puede acompañar y que nos cuente también cómo es ese proceso, cómo es ese concurso también. Bueno, en realidad concurso, yo creo que es de lo más aleatorio porque tú puedes encontrar en una de esas bolsas, puedes encontrar una tarjeta de 100 euros de regalo. Obsequio. Así es. Así que vamos a disfrutar de las rebajas que ya arrancaron y como siempre nos han puesto bueno, pues mucho color, bueno, pues mucho ritmo además también y sobre todo han sido, pues como decíamos, muy sugerentes de la mano de esos spots que bueno, pues muy renovados respecto a la imagen de años anteriores. Unas rebajas que ya lo sabrán, pero las recordamos que también pueden comprar a través de su página web www.elcorteingles.es, que oye, por si alguno no se puede mover de su casa... También lo puede hacer a través de la web, Charo. Pues vamos, Charo, vamos, ¿no? Pues vamos que nos vamos. Y los que se han presentado el pasado jueves en la sede del Ejecutivo Regional del Gobierno de Cantabria son los cuartos encuentros culturales de Fundación Comillas. Y ahí estuvieron Charo y José Luis. ¿Qué nos contáis de esta presentación? Estuvimos allí, efectivamente, en esa rueda de prensa que tuvo lugar con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín. Tenemos imágenes, creo que es así. Y allí se presentaron, bueno, pues de la mano de Miguel Rincón, nuestro compañero. Hoy no puede acompañarnos, le mandamos un saludo desde aquí. El presidente de FEDISCON y APMK. También, como decíamos, por supuesto el consejero, acompañándoles también el gerente Manuel Preciado de la Fundación, comillas, y ahí estamos viendo en la imagen, estamos viendo a José Spur, a quien tendremos, por cierto, mañana, vamos a adelantarlo, tendremos mañana con nosotros, ahí estamos viendo las imágenes de esta rueda de prensa, una fotografía en la que también podemos ver a Juan Gracia, de la empresa Disenium, también bueno, pues colaboradora en todo lo que es la puesta en marcha, organización de estos encuentros culturales que surgen de la mano de Justo Quintanilla, siempre tan discreto, aparece ahí en una imagen junto, bueno, pues, junto a la derecha de Manuel Preciado y a mi izquierda, y estamos viendo ahí junto al cuadro, junto a la obra de Pepe Spur, de José Spur, a Sergio Cantoya. Sergio Cantoya participará también en los encuentros, como contaremos con detenimiento en su momento. Y también estamos viendo a Celia García Horta, coordinadora de la Asociación Española contra el Cáncer, ya que una de las actividades, concretamente la actividad que se celebrará el próximo día 18 de agosto, se vinculará con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y ese cuadro va a ser el que se va a sortear? Eso es, efectivamente. Se va a sortear un cuadro que ha donado el artista campurriano Pepe Spur, que tenemos que decir es el encargado de inaugurar mañana esta mismo, cuarta edición. Mañana mismo le tendremos por la mañana aquí y por la tarde, noche, inaugurará allí en esta fantástica sede de la Universidad Pontificia de Comillas. Ahí estamos viéndole junto a Justo Quintanilla
director responsable de los encuentros culturales, ya cuarta edición, enhorabuena, justo una cuarta edición que ya, vamos, es que tienen un nombre dentro de los veranos de la región. Iremos sí. desgranando la programación, ¿no? Semana por semana. Adelantar eso, que mañana en la tarde ya se inaugura con esa exposición Pintando el Cielo, de lo más alegórico, de una persona además, bueno, pues con un carácter de artista. Una gran trayectoria nacional totalmente, e internacional. Totalmente, la de Pepe, la de José Spurz, y que estará además, esa exposición se podrá visitar hasta el próximo 2 de septiembre, hasta el próximo mes de septiembre, y además, como decimos todas las semanas, la Fundación, la Universidad Pontificia de Comillas, albergará diferentes actividades de carácter cultural, actuaciones, recitales, de todo tipo, la música fundamentalmente como protagonista, y también la moda, en el caso del diseño cántabro, de la mano de Sergio Cantoya, de la firma Serio Identidad, que celebra su 10º aniversario, como bien sabemos. Ese 18, una gran fiesta de la moda, de la actividad, como decimos, relacionada con el diseño y la creación en Cantabria, será el día en el que se sortee ese cuadro, cuyos fondos, la recaudación de esas paletas que se vendan y demás, y todo, bueno, pues todo lo que se lleva a cabo esa tarde de sensibilización y concienciación en torno a la actividad de la Asociación Española contra el Cáncer, se destinará a la investigación, bueno, pues en favor, como decimos, de todo lo que son ahora mismo, pues esos procesos de detección, programas de investigación y demás. Estamos viendo ya imágenes absolutamente en primicia de lo que a partir de mañana, pistoletazo de salida, cuartos encuentros culturales de la Fundación. Que nos contará mañana el artista un poco en qué se ha basado, porque esta es su obra más completa y más sentida, así que sí, nos yo creo que vamos a preguntarle mañana. Por qué, además él es una persona... ¿Y por qué ese título? Es que tenemos muchas preguntas. Es una persona tan mágica que yo creo que, bueno, pues lo mejor es que vamos a dejarle que nos cuente... Que nos cuente el mañana. Que nos cuente y por qué Pintando el Cielo en este momento, además, un cielo, además, ¿cómo ha visto siempre ese cielo él, que conoce tantos lugares del mundo? Así que invitar a todos los espectadores a que pasen por esa sala de exposiciones de la Universidad Pontificia y sobre todo que participen en estos encuentros gratuitos hasta completar aforo con un marco impresionante como es merece la pena ir solo por ver ese espacio. La Universidad Pontificia, comillas, ¿verdad? Ese espacio, sí, es un espacio fantástico para un concierto, un recital, también una actuación de magia que están previstas. Nos desgranarán aquí todas las actividades, tanto hablaremos. Miguel Rincón, como, hablaremos de esos encuentros culturales, hablaremos mañana con este maravilloso artista, pero de artistas sigue el tema porque el jueves se inaugura una nueva exposición, la artista cántabra María Villacorta, José Luis. También la tendremos aquí la próxima semana, el próximo martes, día 10, tendremos con nosotros a María Villacorta, una joven y experimentadísima, con una trayectoria fantástica, artista cántabra, a la que yo tengo un especial cariño, ya participó hace unos años en un encuentro internacional de diseño que se celebra aquí en Santander, en la Biblioteca Central, Espacio New Date, y ella era la más benjamina. María Villacorta tenía apenas 20 años. Y bueno, pues ella se ha formado en el extranjero y ya ha llevado a cabo diferentes exposiciones también, con una singladura muy, muy interesante y con un trabajo además de fusión. Está el mueble, está también el mural y algo muy muy interesante que podremos ver a partir del jueves, Charo, tenemos una cita jueves día 5 a partir de las 7 de la tarde, Biblioteca Central de Cantabria, en la calle Castilla, vamos a ir a eso primero, Charo. Donde habéis estado también este fin de semana, Medium, María Villacorta. Habéis estado los dos de celebración, imágenes que vamos a ver gracias, al igual que han sido las de los encuentros culturales de nuestra compañera Rosario Ibáñez. Habéis estado de celebración en La Bendita, les tenemos que felicitar. Benditas celebraciones, siempre las que compartimos, ¿verdad, Charo? Siempre, esas estamos benditas, ahí con más amigos. Bueno, pues ahí estaba Mariluz, ahí estaba también Reyes, ahí estaba también Pilar, Esther, Nacho, Pedro, un amigo que se ha echado Charo, mucha gente, efectivamente. Y estuvimos compartiendo con Samira. Añitos. 2 años, el segundo aniversario de La Bendita, un establecimiento fantástico, en La Pereda. Es que es muy acogedor y se está muy bien. Yo he estado y me ha gustado. Yo ya le conocía, me gustó mucho. Va, mucho encanto. Muy agradable, es un sitio que está decorado con mucha... Que es importante eso. Está decorado con, bueno, pues eso... tiene diferentes ambientes, tanto un exterior como diferentes ambientes interiores. Ahí estamos viendo a Charo y a Reyes en esa celebración del segundo aniversario, como decimos, de La Bendita. Que lo celebrasteis el sábado. Donde estuvimos, el jueves pasado. El jueves 28. Ahí estamos con Ana y con Paloma también y con Zoa.
celebrando, pues como decimos, esa, jueves, además hizo un día fantástico. Hizo buenísima, una muy noche, buena temperatura. Y ahí estuvimos, ahí estuvimos disfrutando con Samira. Bueno, había preparado pues una degustación, ahí estamos viendo a Mariluz. Había preparado una degustación, bueno, pues tanto de dulces como... Ahí estamos viendo a Joana y a Rebeca, a Joana Fernández Ramírez Cava y a Rebeca Lorenzo, Joana, sobrina de Julio Ramírez. Y también, bueno, pues ahí vimos todo un ambiente fantástico. Y lo como pasasteis decimos, bien. Unas delicatessen, que hay que celebrar. Unas delicatessen impresionantes. Benditas celebraciones, como decimos. Benditas celebraciones. Sí, bendita, sí. Y unas delicatessen fantásticas. Estamos viendo, por ejemplo, ahí a Pancho Salas. Y estamos viendo también ahí a Mati, que llegó a última hora y llegó la gran Mati Camus, a la que mandamos, un beso tan enorme bonita, que estará en el Faro. Pues le mandamos un beso a Mati, les mandamos un beso a los de La Bendita, porque hay que seguir celebrando y a por otros muchos años más que seguiremos. Benditas celebraciones, siempre. Benditas celebraciones. Lo que no sé es cuándo se habrá ido nuestra compañera Charo a Fuente D. ¿Después de esta celebración o antes? Antes. Bueno, si es que, qué mujer. Sí. Y nos hizo además buenísimo, un calor de miedo, o sea, un calor que queríamos que nos moríamos. Fatal lo de Fuente de lo del funicular, porque nos hicieron esperar casi 2 horas, no había personal, una chica para las entradas, otra para la cola. Sí, no, fatal. No se ríe. No me gustó mucho nada. Bueno, nieve, toda la que queríamos, todavía había. Hubo algunos que se subieron hasta Cabaña Verónica, los más atrevidos, ya sabes. No, yo no. Yo nos quedamos en el refugio, que para mí ya bastante. Qué bonito, Charo. ¿Qué les quedaba mal del calor que hacía? Mucho calor. Bueno, ¿fuisteis tempranito o porque esas cosas conviene ya hacerlas tempranito de hora, ¿no? Ponerse ya, a andar pero es que empiezan a las 10 de la mañana. Bueno, claro, es que no, te no hay manera, las... no hay manera. Y subimos a las 12, porque de la gente que había, campamentos, o sea, está fatal. No tienen personal, la verdad es que esto está... Tienen que cambiarlo de alguna manera y luego me pareció carísima la entrada, o sea... ¿Cuánto cuesta la entrada? Euros por persona, porque éramos club... O porque estábamos federados, pero... Si no más. Son 17 euros. 17 euros. Son 17 euros. Para mí me parece caro. Sí. Porque si vas a una familia de 4... O sea, no, claro. No puedes. No pueden porque es mucho dinero. O sea, deberían de hacer algún paquete, algo para clubs o para grupos, pero más reducidos. Pienso, ¿eh? Ahí está. Pues mira, el día y nuestra Eva, un día espectacular. Bueno, el día espectacular, efectivamente. Subieron pocos, porque otros años que hemos ido escalando había más gente, pero esta vez no, solo vimos 4. Que también hay que ser valientes. Sí, diría que gente muy profesional, sí. Así que nada, bueno, los buitres por ahí danzando, digo, mira lo que están esperando. Había una vaca, sí, que estaba bien, porque había una vaca que estaba... ¿Porque te daba miedo, mujer? No, porque, no, la sensación de los buitres, había una vaca pariendo y hace mucho ruido. Y claro, ahora dicen que se atacan, sí, cuando están pariendo... Entonces estábamos... ¿De verdad? Porque dices, a ver si nos va a coincidir cuando vamos a pasar por ese paso y la vaca estaba abajo pariendo. Entonces sacarla porque me parecía... Para su intimidad, ¿no? Pero saqué de lejos. Se ve la vaca pariendo y cómo está cayendo iba a decir el cordero. El ternero. El y jato. Con la bolsa, sí, cómo luego se abre. La verdad es que es un espectáculo, es muy bonita. Claro, pero claro, naturaleza. Lo digo, ahí como vengan, porque creo que les atacan cuando están pariendo. Sí. ¿Cuántas horas estuviste caminando, Charo? No, 4 nada más porque no nos da tiempo. Porque encima nos dicen, bueno, a las 6 cerramos. O sea, a las 6 claro, es que tienes cierran que subir y bajar. Y si no, que... luego tienes que bajar andando, que ya lo hemos hecho una vez. Claro. Pero yo digo, si tenemos que bajar andando con el día que hacía, y bueno, nos morimos, no llegamos. Y entonces, claro, tuvimos que ir a las 5 para hacer otra vez cola, porque si a las 6 cerraban. Entonces fue todo como muy rápido, pero bueno. Y también nos habéis ido de comida, Charo, con el grupo de montaña. Hay que celebrar. Pues acaba todo y ya nos llegamos. Acabamos curso, ¿no? Y nos dejaron muy bien lo de Cacicedo, en Genot. Muchísimas gracias, que la verdad es que hay que agradecérselo a la alcaldía, a los de la Junta Vecinal, porque tienen esa casa que está bien donde la gente ensaya, hacen actos culturales, pues luego también manualidades, gimnasia... Y nos lo dejaron porque dijeron que igual llovía el sábado, que no sabíamos. Y entonces ahí, pues mira, estaba muy bien. Fuimos 30 y tantos. Allí Javier es el que nos hizo unas costillas con patatas que estaban riquísimas. Es un cocinero de 10. Teníamos hasta disc jockey. Bueno, Herminio. Bueno, Charo, sí, nos... bueno, luego baile de todo. Sí, la verdad es que lo tiene muy bien organizado. Estas son unas rutas que hice en su día cuando estabas a tu día de concejal. Sí. De deportes hice una guía de senderos que hay por Camargo, porque hubo unos cuantos
que quedaron pronto y se fueron a hacer una ruta de 10 kilómetros para ya la comida del todo. Y muy bien, la verdad es que esa zona está, tiene, es para conocerla, porque te dicen, ah, Camargo, no. Pues tiene unas rutas muy bien señalizadas y sin moverte de aquí lejos, puedes ir con niños, puedes ir tranquilamente y luego ya llegar a tu casa. Familia. Bueno, pues broche de oro el que pone nuestra compañera Charo Ibáñez a ese curso de montaña. Charo, muchísimas gracias. El próximo martes aquí te esperamos. Y José Luis y yo no nos vamos a ir muy lejos porque a la vuelta, después de la publicidad, vamos a hablar con una asociación que se llama Sota 10, que es de lo más interesante, así que no se muevan.